Mi nombre es César Mariel, soy CEO de Cadenalia. También, bueno, Cadenalia es una empresa, un vivero de ideas en Internet, que lo que hace es lanzar sobre todo proyectos que tienen base tecnológica. Y bueno, estamos lanzando ahora mismo Iris 3, estamos en esta semana ya del segundo lanzamiento, ya pasamos de beta a fase final y tenemos otros proyectos pues, que están también en fase creciente gracias a los métodos de Lean. Una cosa de las más importantes para mí, para el tema de crear una startup o tener una pyme, y es el equipo. Realmente yo siempre digo que las empresas deberían de buscarse gente mucho más válida y más buena que él. O sea, he intentado rodearme siempre de personas que sean mejores que yo. O sea, cuanto más bueno es tu equipo, más bueno al final eres tú. Y cuanto mejor les dejas el que cada uno sea, interactúe en cada una de sus gestiones y sus áreas, pues mucho más crecerá la empresa, mucho más rápido y realmente el pequeño empresario o el de la pyme ahora tiene que empezar a pensar que no puede gestionarlo todo. Día a día se lo va a comer y que ahora hay un montón de gente preparada, gente que tenemos la generación más formada de toda la historia, con lo cual creo que debe de aprovechar eso. Y con su experiencia y con toda la sabiduría que viene de esta gente joven y con esta gente con ganas, porque no solamente es la joven, sino también la gente con ganas que se recicla, creo que puede lanzar cualquier proyecto mucho más rápido que su competencia. Yo nunca voy a decir que emprender es fácil, emprender es complicado y eso lo tienen que saber desde un primer momento. O sea, el emprender es duro, pero lo mejor de todo es gratificante, porque realmente estás haciendo algo que te gusta. Muchas veces he oído que detrás de un gran emprendedor siempre había un mal jefe. Entonces, creo que es un momento, ya no es el momento porque haya malos jefes, sino porque no hay jefes, con lo cual es un momento en el que tienen que lanzarse con sus ideas. Cuando dice la gente, es que no tengo una idea. A ver, yo seguro que muchísima gente de la que está aquí ha tenido que hacer o ha hecho ya su proyecto fin de carrera, que por cierto es un nombre que deberían de cambiarlo porque fin de carrera es inicio de carrera, realmente van a iniciar ahora su carrera. Y intentar compartir su proyecto con otra gente de otras carreras para poder llegar a fusiones o uniones, porque si yo soy de ADE y tú eres informático o tú eres de diseño, podemos crear bajo un mismo proyecto, al final realizar nuestro proyecto fin de carrera, pero también que sea nuestro proyecto de inicio de carrera y nuestro inicio de empresa. Realmente la mayoría de los sitios donde tú puedes encontrar gente para tu equipo son o bien en universidades, o bien a través de prácticas, o bien a través de networking. En Alicante es uno de los sitios donde más zonas de eventos se realizan. Aquí hay eventos todos los días, eventos en los cuales la gente se presenta, dice su idea, busco esto, hago esto, realizo esto, y a partir de ahí tú puedes empezar a conocer a gente. Yo, por ejemplo, puedo decir que los eWeekends, los Startup Weekend, los 3DS, que son eventos de fin de semana en lo cual 50 personas se ponen a currar, o bueno, el evento 48 horas. O sea, que son eventos que se realizan en zonas como la universidad o en zonas como el centro de emprendedores. Ahí puedes conocer gente que es válida. O sea, aunque vayas con tu idea y tu idea no salga elegida para desarrollarse, creo que es el mejor momento para sentarte al lado de alguien, ver cómo curra ese alguien y ver que en 48 horas cómo trabajan sobre presión o bajo presión para poder lanzar una idea de otro, pero con una pasión que es de todos.